Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Tal vez tenga un poco de ruido en el micrófono porque, bueno, está ventilado, pero se puede sacar. Está Gozarda, está Adria. ¿Qué tal todo? Tenemos anuncios, ahora los vamos a tirar. ¿Qué tal? Esta noche de horrible y terrible calor que hay es en Rosario, probablemente algunos compartan la sensación de terrible, terrible calor. ¿Quedó la música spooky? Puede ser. No, no está la spooky. A menos que. A menos que sí. Posible que sea la de terror. Ya lo estamos solucionando. Segundín. Estamos yendo a la música. ¿Dónde estaba la música guardada? ¿Quién no sabe? No, no sabe. Ay. Vamos a poner la otra música. Ahí está, se escucha bien. Es la no música de terror. Ay, gente, ¿qué tal? Se canceló Adrián. Saquimar, hace frío allá. ¿Dónde estás vos que hace frío? Más arriba, mucho más abajo que Argentina. Bueno, Bogotá, Colombia. Uy. Bueno, espero que por lo menos sea un frío disfrutable. Y saludos, che, gracias por pasar. Vamos a tirar los anuncios del día de hoy y charlar un poco de rol. Sí, es la primera vez que están acá. La idea de este stream es charlar de rol y responder las preguntas que tengan. Así que si tienen alguna, pongan en el chat, la vamos a responder en el orden que nos aparezca a nosotros. Con la mejor de las intenciones, por lo menos. Vamos a subir un poquito la música, me dicen acá. Ahí va, a ver qué onda ahí. Mientras tanto, ya tienen disponible en nuestro canal de YouTube las últimas partidas jugadas la semana pasada. Honey Heist, que estuvo súper divertida. Dungeons and Dragons, y hoy se estrena el último capítulo de Vampiro la Mascarada, que viene todo re picante, Vampiro la Mascarada. Espero que la gente que lo esté siguiendo le guste, porque está buenísimo. Además, Lordi planteó este In Memoriam y cómo los chicos tomaron control de esa época estuvo buenísima. De a poquito vamos sumando contenido a nuestro TikTok creado por Chris. Pueden encontrar el link a nuestras redes en el chat. Cuéntenos qué les parece y no se olviden de dejar sugerencias. La verdad, nos está gustando cómo se está dando esto del TikTok. Esperamos que les guste. Y posta, si tienen algo para decir sobre eso, díganoslo, porque estamos como aprendiendo la red, así que. Si andan buscando un material para jugar presencial, sus partidas de rol, algo lindo para la tienda. Me salté una línea. Algo lindo para regalar a su DM o props para un atacazo artístico, les contamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJ Laser, nuestro sponsor. Les dejamos el link en el chat, pueden escribirle para consultar por el catálogo disponible. De todo tienen. Hicimos el stream de manualidades que estuvo re divertido. Y cada vez que nos manda algo, siempre intentamos como compartirlo, porque está genial lo que hace. Y con la cercanía de fin de año, queremos contarles a aventureros que estamos preparando unas cositas para cerrar este 2022. Más cerca de la fecha se irán enterando lo que andamos maquinando. Lo cierto es que estamos muy cerca de esta fecha, porque queda un mes de este año. Bueno, de nuevo, si tienen preguntas de rol, tienenlas por ahí en el chat o de la taberna o algo así. Estamos acá para responderlas. Mientras tanto, hay unas cositas que queríamos charlar. Acá las tengo anotadas. Pero no duden en tirar las preguntas. Vamos a responderlas cuando nos aparezcan. Así que, este año pasaron algunas cosas en la taberna. Vamos a aprovechar. Nos quedamos con ganas de este año de participar en el evento de Jorrol, de la gente de Rol en Casa y de la Rosario Juega Rol. Evento acá en Rosario, que también participa el Carnaval Rolero.
Como que se fueron dando muchas cosas para que no podamos participar de ningún lado. Justo las fechas en las que se dieron los eventos fueron, por ejemplo, lo del Festival del Horror, lo de la Rosario Juega Rol y eso. Sucedieron en un momento en el que yo me tenía que operar y tenía que estar en recuperación, sentado quieto. Todavía lo estoy. Por suerte ya está, digamos, mucho, mucho mejor todo, pero los primeros días era difícil moverme y más ir a un evento, por ejemplo, presencial, a Rosario Jugador, tipo estar sentado, parado, moviéndome, llevar cosas y traerlas. No hubiera podido y no me hubiera hecho bien, así que lamentablemente no pudimos. Esperamos el año que viene poder hacerlo de alguna manera. Lo mismo, Festival de Horror justo se dio, que yo no, esa semana que no pude hacer nada. Y bueno, por suerte tengo entendido que salió bien y a la gente de Rol en Casa le encantó. Les súper recomiendo ir a buscar Rol en Casa. Camilo tiene un montón de material genial y últimamente lo estoy viendo dirigiendo partidas. Segundito. Pero lo que sí, justo ahora a fin de mes, de hecho, si no me equivoco, es este fin de semana, no el que sigue, hay otro evento que se llama Rosario se la juega, al cual sí vamos a poder participar, porque yo ya debía estar, digamos, dentro de todo, un 95% recuperado. Y si tienen ganas o están por Rosario, por acá, yo, la taberna, vamos a estar ahí. Probablemente Luciana y Bachi también van a estar conmigo, dirigiendo alguna mesa, haciendo unos sorteos. Y va a haber un montón de cosas más, porque por lo que nos dijeron, invitaron un montón de gente de las comunidades de rol, El Culto, Sierpes, y un montón de otros grupos más dedicados a la parte lúdica, y juegos de mesa o de cartas por el estilo, así que va a estar bueno. Este fin de semana largo, la gente del Culto, el taller de rol, organiza otro picnic rolero a partir de mediodía en la ciudad de Rosario. Estamos organizando para darnos una vueltita y compartir. El Culto son un grupo de roleros de acá de Rosario que se dedican a enseñar a jugar. Y tuvimos unas 3 o 4 interacciones con ellos, la verdad que nos cayeron re bien. Re buena gente, con una propuesta muy muy linda. Y nada, cada vez que los encontramos en algún lado nos saludamos y está todo bien, y nos preguntamos cómo le va al otro. Así que nada, tenemos la suerte de que van a hacer ese picnic, así que vamos a intentar ir. Y también los vamos a ver en el Rosario se la juega, así que genial. ¿Qué más? Bueno, estamos preparando unas cositas para diciembre. Como por las dudas, por si no lo saben, en diciembre vamos a cerrar el año temprano, como todos los años lo hacemos, y vamos a estar de vacaciones en enero. Porque las vacaciones son necesarias. Este año, como de costumbre, la taberna fue muy intenso. No solo en lo que es este hermoso hobby que hacemos, jugar rol, sino nada, la parte de crear contenido genera un cansancio. La parte de ir, subir, bajar, traer, llevar, qué falta, qué no falta, también. Cosas nuevas, agregar cosas nuevas, mantenerlo todo lo anterior. Así que nos merecemos un descanso y va a ser más o menos mediados de diciembre hasta febrero. Pero posiblemente haya una taberna responde, en el cual vamos a tratar de juntar la mayor cantidad de miembros de la taberna posible para hacer un stream y charlar y charlar y charlar de cualquier cosa. El cual pueden participar, pueden ver, pueden hacer preguntas. Vamos a ver quién puede acercarse. También seguramente, digamos, vamos a hacer algún tipo de cena grande entre todos, con alguna comida además de D&D, que ya estuve viendo qué se puede hacer. Y hay una que me llamó la atención. De hecho, la receta es para mucha gente, así que me deja más tranquilo.
Hay un sorteo, vamos a intentar hacer también por ahí. Pero bueno, no mucho más. También estamos viendo si hacer algún comentando las aventuras. Jardín, comentando Anun y comentando Expedición Helada, que ya se hizo, pero como para ver el fin de año, ver qué se puede hacer después. Todavía no sabemos si la parte de las aventuras va a estar dentro de todo segura. Ya vamos a ver cuántas ganas hay al respecto. Pero sí va a haber Taberna Responde, sí va a estar ahí todo el equipo o la mayor parte para charlar un poco y comer algo rico y todo eso. ¡Ey, Eli! Eli, ¿cómo estás? Me hiciste acordar. Ayer tuve la suerte de participar de juez en un concurso de interpretación en el canal. En el servidor. Lo voy a leer bien, no lo quiero decir. Coralius, que es un servidor amigo de Discord. Que también promueve mucho rol. Vi una comunidad muy unida con muchas cosas en común, con muchos intereses compartidos y un montón de vivencias, porque el concurso estuvo buenísimo. La verdad, la gente llevó unas cosas súper divertidas al concurso, presentaron cosas lindas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió fue que uno de los chicos en el concurso de interpretación hizo una historia sobre cosas que pasaron en el servidor de ellos, en Coralius. Y obviamente yo no entendí nada, y de hecho me entendí que era la historia cuando lo explicaron después los otros dos jueces. Y yo en ese momento, claro, no entendía nada, no sabía que la historia, digamos, había un hilo conductor entre las cosas que pasaban. Pero cuando le dijeron me pareció súper tierno y me pareció muy lindo y creo que fue como un cariño a todos en el servidor y la verdad, un espectáculo. Así que nada, estuvo re bueno el concurso de interpretación de ellos. Lo disfruté, creo que la primera vez que hago de juez es mucho más difícil de lo que uno hubiera imaginado. Y además la parte de ser juez difícil no solo es asignar puntos de manera imparcial, sino que después vos tenés que dar una razón de darle feedback a la gente. ¿Qué te parece que podría haber sido mejor? ¿Qué cosas te gustaron? ¿Qué cosas no te gustaron? Y todo difícil. Pero muy lindo concurso y muy agradecido de haber participado de ahí. Fue bastante privado en el servidor de ellos, muy tranquilo. Fue realmente un re lindo momento. Así, Eli, ahí está. Sí. Tira el link, lo pasamos por acá. No, de nada. Fue un gusto para mí participar. Bueno, hay pocas preguntas hoy, así que vamos a responderlas. De Papá Manconer, ¿cómo hago para sacar más de 10 con mi de 20? Está este experimento que se puede hacer, que chequea el balance de los dados, en el cual tenés que agarrar un contenedor, tipo un tupper, un vaso, y ponerle mucha sal y agua. Tiene que haber tanta sal que el dado tiene que flotar. Cuando vos tenés eso, vos el dado lo hacés girar y debería girar y caer en cualquier número. Si cae siempre más o menos en los mismos números, el dado está desbalanceado. Y no importa lo que pase, siempre va a sacar esos números para los cuales está desbalanceado. Me acuerdo que hicimos esto hace mucho en una partida presencial que teníamos antes de la taberna. Y uno de los chicos tenía los dados recontra desbalanceados. Creo que era Agustín que jugaba el ladrón. Pero bueno, esa puede ser una razón de los por la cual los dados anden mal, entre comillas.
de que están desbalanceados. Por otro lado, vi mucha gente, sobre todo muchos jugadores, en los cuales la suerte no los acompañaba ni con dados virtuales. Es el ejemplo Max, cuando jugaba Noren con nosotros, que rara vez tenía tiradas así sobresalientes. O por ejemplo Chris. Chris Tecas, de vez en cuando se le escapa alguna tirada hacia algún crítico, pero después, pobre, son todas tiradas terribles. O de alguna manera no, el personaje no conecta. Pero bueno, después tenés a otro lado, que yo, Luciana, tiró 4 críticos en la misma partida. A ver, ¿no te deja poner el link? Pásamelo por Discord a mí, ahora lo pongo yo. Si ninguna de estas cosas funciona con los dados, lo mejor que se puede hacer es aceptar que esa es la maldición y bueno, vivir con ello. Lo mejor que se puede. Bachi, ¿hasta qué fecha jugamos? Esta es una pregunta interesante porque vamos a ver. Lo cierto es que queremos jugar lo más. Creo que aplica también a Lordi esto. Los dos queremos jugar la mayor cantidad de sesiones posible en el año. Pero también, digamos, queremos que se llegue a un momento de. De cierre. Acá me pasó el link. Ahí está. Ahí debería ir. Ahí está. Así que yo me imagino que más o menos, por lo menos D&D, hasta el primer jueves de diciembre seguro. Sería el jueves 8. Y después de ahí probablemente hagamos la pausa de fin de año de las vacaciones y vamos a volver en febrero. Todavía no sabemos bien las fechas de febrero, porque bueno, hay como que organizar todo el año que viene y eso está en proceso, pero tal vez cambien los días. En cuanto a vampiro, no estoy seguro. Lordi probablemente juegue más o menos hasta por esa fecha. Porque ya digamos, la semana del 15 va a ser probablemente la última de este año. De canal y ahí vamos a intentar hacer, digamos, el cierre, imagino yo. Pero probablemente los otros streams se mantengan. No sé, deme respond y esas cosas. El que no vamos a llegar a hacer es el de creación de juego de rol, que este fin de mes es el último que de este año que vamos a hacer el sistema de combate. Y eso es todo, creo que vamos a mantenerlo. Sí, podcast, de Me Responde y todo eso se va a mantener después de que las aventuras hasta donde lleguen. Buzarda. ¿Cómo manejas una partida poco colaborativa con la trama? Wow, esta es interesante. Suena que están más o menos jugando un sandbox. Como que al ser la trama secundaria, los personajes pueden ir eligiendo qué hacer todo el tiempo. Sin, digamos, tener por qué, entre comillas, estar atados a un hilo principal. Una partida poco colaborativa con la trama. Porque lo interesante es como que la partida está diseñada para no colaborar con la trama. Suena re interesante eso. Yo iría por el lado del sandbox. Iría por personajes que elijan sus objetivos y los cambien bastante. Uy, ¿qué pasó? Y los cambien bastante como para que mantener esta poca colaboración con la trama. Como que haya una trama, puede haber una trama tipo, hay una guerra entre los reinos más importantes, que cada tanto se desarrolle o se muestre algún avance en alguna de las cosas que hacen los jugadores, pero no necesariamente tenga que ser lo principal. Ahora, si los jugadores
En algún momento miran hacia ese lugar y dicen: sí, vamos a ayudar al Rey Verde. Ahí, bueno, ahí se te rompe esta idea de poca colaboración con la trama, porque la trama pasa a ser lo importante. Pero yo jugaría bien sandbox. Una historia de fondo, algo sucediendo constantemente, que puede ser una guerra, puede ser un cataclismo, lo que sea. Pero después que los jugadores hagan lo que tengan ganas de hacer. Espero que por ahí haya ido la pregunta. Si no, corregime o aclarame ahí. Eso tomará un poquito de agüita. Si tienen preguntas, hagan. Bien. Sakimar, ¿qué me recomiendas para brindar e iniciar como narradora? Como para hombre lobo, mejor interpretación. Empezar con el tema de narrar es, en general, una forma de descubrir tu estilo. Porque por ahí vos decís: me sale mal la narración, o no me siento cómodo en combate. Y lo cierto es que no es necesario que en esas cosas mejores. No todos, digamos, tenemos la posibilidad de tener un buen manejo de todas las cosas en general. El dirigir requiere muchos puntos, y la idea es que vos encuentres los diferentes desniveles en cada uno. Por ejemplo, si no te sale bien narrar cosas de manera súper literaria y hermosa, describiendo cosas, podés hacerlo mucho más simple y hacer, en vez de narraciones, hacer descripciones, y que todo sea sensorialmente bello o interesante, cosas por el estilo, en vez de las acciones que suceden alrededor. Por eso es re importante que el foco de empezar a narrar sea encontrar tu estilo. Para mí es súper importante, sobre todo al principio, saber las reglas del juego. Te va a permitir conocer los márgenes en los cuales te podés mover, y además los márgenes los que te van a desafiar a vos. Porque no importa el juego que estés jugando, te van a decir: bueno, la regla de atacar es esta. Pero cuando vos estés sentado de este lado de la pantalla del DM, vas a tener un montón de oportunidades de modificar esa regla, de hacerla como vos quieras. Y la mejor manera de doblar o romper esa regla, y cualquiera de las otras, es conociéndola, sabiendo el juego. Por eso es necesario realmente leer el manual de reglas. Te va a permitir romperlas mucho mejor, de manera más interesante o más divertida para el grupo, para vos, o que te ayude con la trama. Una vez que tenés esa parte, ahí ya es ir descubriendo qué te gusta hacer a vos. ¿Te gusta, por ejemplo, en vez de narrar todo, todas las cosas que suceden, simplemente, digamos, actuarlas? Cada NPC, digamos, lleva su acción. Eso puede ser. Mi recomendación es que cuando vayas a crear tu pantalla del DM, pongas cosas que tenés que recordar hacer. Por ejemplo, mencionar el clima, mencionar la humedad que hay, el calor que hace, recordar algún enemigo puntual. Yo tengo anotado tipo describir más lento, narrar más lento, tomate un segundo, cosas así. Tengo esas pequeñas anotaciones porque a veces, por atolondrado, no siento que mi forma de dirigir llegue. Pero con esas pequeñas anotaciones así alrededor de mi, desde el monitor, te digo: ah, claro, vamos de a poco, yo sé qué hacer esto, vamos a ir por este camino. Y una vez que encontrás el estilo, una vez que digamos estás en un punto cómodo, que vos decís: esto ya no requiere tanta preparación la partida de rol, es más, sé con qué herramientas cuento para jugar, podría improvisar toda una partida y nadie lo va a notar o algo por el estilo,
Pero cuando llega ese momento es cuando pasan otras cosas copadas también. Cuando de repente preparas una partida y se vuelve re interesante lo que sucede después. O sabes. Sabes cómo jugás vos, entonces podés empezar a hacer cosas diferentes. Dices, bueno, yo siempre hago que primero se encuentren, qué sé yo. Una pista, dos pistas. Un villano que no es el villano y el villano real. Bueno, después vamos a cambiar todo eso y vamos a hacer. No hay pistas, se encuentran con el villano. El villano les dice, yo soy el malo de esto. Pero más malo que yo es aquel. Así que decidan qué quieren hacer porque aquel se está yendo y yo estoy acá. Cosas por el estilo. Entonces, una vez que conoces tu estilo, puedes empezar a romperlo también, de la misma manera que rompes las reglas. Así que, si van a empezar a narrar, háganlo. Conozcan el juego que van a jugar. Pásenla bien, disfruten. No tengan miedo. Y sigan dirigiendo. Sigan dirigiendo porque la segunda sesión es un poco más fácil. ¿Qué es esto? Y se va haciendo un poco más fácil. Hay que hacerlo todas las sesiones, pero se va haciendo más fácil. ¿Para cuándo especial navideño de Anure? No tengo ni idea. No esperaba planear algo así. Pero puede ser, puede ser. Veo que ahí están discutiendo el año nuevo. Batch, otra que va a requerir que exprimas tus memorias de pez. Manual del año de todos los que leíste y cuál te gustó más y por qué. Si nos ven en YouTube, este año hicimos un montón, pero un montón de reviews de manuales. Muchísimas, cada uno de esos requirió ir a leer el manual. Pero como Bachi bien dijo, yo tengo memoria de pez, no me acuerdo las cosas. No me acuerdo las cosas bien y no me acuerdo las cosas durante. Me olvido las cosas rápido. Entonces, estoy viendo acá rápidamente qué libros hicimos. Hay un par que sí me agarraron. Esto nos damos cuenta cuando grabamos al toque. El toque cuando está el guión y me sale bien rápido o tiene un montón de chistes. Nos damos cuenta cuando estamos ahí grabando. Sí, definitivamente, ahí lo dijo. El del carnaval de Witchlight me pareció hermoso el manual. Re linda lectura. Súper divertido. Lleno de ejemplos y cosas para hacer. De hecho, adentro del manual mismo, mientras vos vas leyéndolo para hacer la aventura y prepararte, hay juegos que podés hacer vos solo con el libro, que no están realmente relacionados con la aventura. Que te los propone el mismo libro. Espectacular ese manual, a mí me encantó. Strixhaven, que a mí me encantó, creo que a la chica como que le pareció medio ridículo esto de tener que trabajar o ir a la escuela mientras estás jugando rol, que son que generalmente son cosas que haces fuera de la mesa de rol. Pero a mí me pareció re tierno, tipo jugar a universidad de magia de verdad. Ir a trabajar a un café mientras te esperas la aventura. O estudiar para el final del examen. Ese me pareció re tierno. ¿Qué más tenemos? Van Richten me pareció un excelente manual. Muy muy bueno. Con un montón de material para hacer cosas de terror. Y las imágenes están buenísimas. Además tiene el viejo de la bolsa, que es un excelente, excelente concepto para agregar. Porque el viejo de la bolsa es terrible. Bueno, y después de los otros juegos, Over the Edge me encanta.
simplemente me encanta. Es el de la isla de violencia y droga, como dijo Luciana. Overwatch es un gran, gran juego. Muy, muy simple, muy, muy rápido. Surrealista y de ciencia ficción, que es un género muy, muy escaso en los juegos de rol. Así que me encantó. Y súper recomendable, súper recomendable. Vayan al video y chequéenlo el juego. ¿Y qué más? Ah, Acquisitions Incorporated. Simplemente re fácil de escribir. Fue re fácil de escribir, fue re fácil de leer. Lleno de chistes estúpidos. De corporativos. Que nada, yo trabajo en una oficina. Y Lu también, y Bachi también. Entonces como que había una... había una cosa muy, muy... de muy fácil acceso para nosotros en los chistes del libro. El de Paranoia creo que fue este año. Ese fue... no sé si fue este año, pero estuvo re divertido leerlo. El video salió espectacular. Van a notar que mientras más chistes hay en el video, porque más fácil me salió, me absorbí el libro, eso es. Y el de los últimos que leí, que sí me acuerdo bien, Cyberpunk. El manual de Cyberpunk me pareció el mejor manual presentado y estructurado para jugar. De todos los que leí, el mejor organizado es Cyberpunk. Sí da miedo porque es enorme manual, son 450 páginas, pero el PDF está todo linkeado, vos haces clic en un coso y te manda la regla esa específica, y está todo armado para que el juego sea re rápido. Son 450 páginas llenas de información. Si querés realmente jugar Cyberpunk, ese libro es todo lo que necesitas, no necesitas nada más. Y al estar tan bien organizado y tan bien presentado, me pareció muy fácil acceso para jugar. De nuevo, son 450 páginas. Es un montón. Pero, la verdad, gran, gran manual. Y creo que esos son todos los que me acuerdo ahora, digamos. Voy a scrollear un poco más abajo. No, sí, ya todos los demás son más viejos. Bueno, está, esos son los que me acuerdo ahora. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, ¿cuál de los que más gustó y por qué? Esos son los que más me gustaron, seguro. Seguro, seguro. Buzarda. Añado a mi pregunta anterior. Son jugadores nuevos y estamos jugando ratas en las paredes. Los jugadores están escapando del misterio principal y se fueron por algo que lo puse a modo de broma. ¿Cambio la trama o le sigo tirando señas para volver a la trama original? Si son jugadores novatos, trata de ayudarlos a volver a la trama principal. Porque cuando estás jugando con gente que recién empieza, también es un poco el trabajo de la persona que dirige enseñar el juego y enseñar a jugar rol. Así que, como no los fuerces, pero sí anda guiándolos hacia la trama principal, como para que ellos se den cuenta. Porque hay que aprender a investigar, hay que aprender a hacer relaciones entre pistas, ¿sabes? Todas esas cosas toman tiempo. Y no siempre te vas a encontrar con gente que lo haga automáticamente, para nada. Y una vez que le encuentren el ritmo al juego, sobre todo si es investigación, que ellos mismos se van a dar cuenta después de cuándo algo puede ser una pista, cuándo no. Pero al principio hay que guiar un poco el camino, ¿no? De nuevo, no les cierres la pared, pero sí mostrarles, digamos, que hay unas opciones re importantes en el lugar original. Por otro lado, los jugadores no hicieron nada que esté para nada mal, digamos. Los jugadores haciendo algo que el DM no planeó es lo más común de los juegos de rol. Pero sí podés mostrarles cuál es el camino de historia principal. Por lo menos la primera vez. Ya después
Una vez que se presentaron las pistas, la información y lo demás. Y bueno, ahí ya empiezan las consecuencias. La parte divertida de jugar. Buzarda. ¿Cuál es el juego de rol más difícil para elegir? No por su sistema, sino por su ambientación. Uff. En mi caso, los juegos de rol difíciles de dirigir por ambientación tienden a ser juegos dedicados a algún ambiente específico. Por ejemplo, hay juegos. Si bien, digamos, podés jugar cualquier historia en cualquier juego, nadie te va a detener. Y la persona que te diga que no se puede, probablemente no encontró esa beta en los juegos de rol. Pero sí, hay muchos juegos que te permiten jugar de alguna manera específica para que pase algo. Por ejemplo, es el ejemplo de Vampiro. Que el juego es un juego de horror personal. Vos sos una bestia, vos sos un monstruo. Y haces cosas terribles. Y no solo vos, toda la comunidad vampírica es de alguna manera extremadamente terrible. Y se dice que Vampiro se va a pasar la mano. Entonces, es muy común que esa sea la idea del juego, de pasarla mal. Pero hay otros juegos por ahí un poco más intensos en ese sentido. Por ejemplo, el que me recuerdo ahora, que es 10 velas, 10 candles, que se van jugando escenas y tiende a ser muy depresivo el juego que te plantea el manual. Tiende a ser muy, muy, muy bajón. Y imagino que se pueden hacer chistes, imagino que se pueden hacer como muchas cosas por ahí. Pero el juego no te dice esto de ir a pasarla así mal. Y son esos tipos de juegos los que a mí me complican más dirigir. Porque tenés que tener también una mesa que esté lista para jugar algo así, que tenga ganas de jugar algo así. Y no sé si yo tengo un grupo de gente así para jugar ese estilo, porque yo tampoco tengo muchas ganas de hacerlo. Ya jugando D&D, un juego tan con cosas tan extrañas y ridículas y divertidas que se pueden hacer, es tan brillante el juego, tan de coloritos. Hay momentos realmente terribles en las aventuras. Y lo sé porque yo hago un montón de esos. Pero así como están esos, están todos los otros momentos re ridículos. Hace poco tuvieron en una parte de la aventura. Se emborracharon todos. Y la pasaron re bien. Y tuvieron una noche en un club de básquet. Fueron, robaron una taberna. Todo ebrios, ¿no? Y fue muy, muy gracioso, muy tierno, muy, como muy íntimo, muy divertido todo eso. Y después tuvieron otro momento donde murió un compañero de su arco y fue re triste y tuvieron que hacerle luto. Pero como que D&D te permite un poco más, un abanico más grande de emociones, si quiere. Esos juegos tipo Ten Candles como que lo reducen un poco más. Y es difícil si no tenés eso. Sobre todo si querés disfrutar esa parte. Hay otros juegos que van de alguna manera similar. Es Morkborg, que es un juego dentro de todo nuevo, que es un juego del estilo de, es death metal, digamos. Hay sangre, hay esqueletos, hay iglesia. Está rarísimo el juego. Pero también te pide este ambiente cargadísimo de cosas. Esos tienden a ser los juegos que más me complican dirigir a mí. Y además los juegos que hay que hablar en la mesa y decir, che, vamos a jugar esto. Sí, vamos a este viernes a la noche vamos a pasarla horrible jugando Ten Candles. De una, dicen todos. Bueno, vayan. Espero que esté bueno. ¿Cuál es tu clase favorita hoy? Hoy, mi clase favorita.
estas cosas cambian muy rápido. Creo que por algo leí en el chat. En mi caso, creo que mi clase favorita hoy es el artífice. Porque volví a releer el de la armadura y me pareció re cool. El armadurero, le digo yo. Que es el, no creo que esa sea la traducción, ni a palo es la traducción, pero a mí me gusta cómo suena el armadurero. Pero creo que es el artífice. Ese, el de la armadura. Adria, voy a hacer una pregunta y no robada. ¿Hay un sistema que tenés ganas de leer? Sí. Estuve viendo unos sistemas que están saliendo en Kickstarter, sobre todo. Hay un sistema de Cowboy Bebop que te dejan leer las reglas de Quickstart. Todavía no las leí, están ahí descargadas. Ese tengo ganas de leerlo. Bueno, estoy esperando ya mismo Hombre Lobo porque lo quiero jugar, lo quiero leer, quiero ver qué onda. Todo lo que se viene nuevo de Hombre Lobo. ¿Qué más? Me gustaría leer algo, uno de estos juegos al estilo Burning Wheel o Burning Empires, como para distenderme un poco de los sistemas tradicionales que vengo leyendo y leer uno independiente bien, bien pesado. ¿Cómo es uno de esos? Después no sabría. Tal vez algo con naves. Tal vez algo con naves. No estoy del todo seguro. Lu, ¿cuál es el mejor musical y por qué Hamilton? El mejor musical es Tenacious D y La Púa del Destino, y ese no es Hamilton. Pero bueno, tampoco vi Hamilton, así que no puedo comparar. Tenacious D está muy arriba para mí. Tendría que ver Hamilton. Luciana nos dijo que es un musical. De hecho, sí es un musical. Está lleno de canciones. Me encantan los personajes. Hoy vi a alguien decir que era un musical y eso fue todo lo que estoy usando para defender que es un musical. No sé cuáles son las reglas de los musicales. Pero hoy decía, no, sí, Tenacious D es un musical. Ah, bueno, listo. Mirá. Eso es todo. Pase libre. No sé cuáles son las reglas de los musicales. Ni idea de cuáles son. Bueno, a ver qué más. Parece ser todas las preguntas por ahora. Sigan haciéndolas si tienen ahí. Mientras charlemos un poco. Hay Usardo hizo una, me parece. ¿Dónde está? Top del Mundo de las Tinieblas. Yo siento que el Mundo de las Tinieblas es un Es un excelente setting. Que requiere mucho más cariño del que tiene. De los jugadores principalmente, como que yo quiero que haya más gente jugando Mundo de las Tinieblas. Pero bueno, por otro lado, digamos, solo está Vampiro de las últimas versiones de las reglas. Por eso estoy esperando Hombre Lobo, a ver qué tal sale. Vampiro me parece excelente. Pero hay otros también. Está Changeling o Hada, también mal conocido como Hada, que es muy extraño ese juego, muy muy extraño. Y me parece que si sale ese juego va a tardar un montón en salir. Está Mago, también, otro de los habitantes del Mundo de las Tinieblas, que es excelente ese juego. De ese sí tengo el manual. Me lo regaló un amigo. Yo creo que lo que es más arriba está de Mundo de las Tinieblas es Vampiro.
Es buenísimo Vampiro, es buenísimo. Y por eso también tiene un gran número de gente que lo juega. Que no está para nada mal, aporta un montón. Y siempre ayuda a tener una buena cantidad de jugadores. Hombre Lobo siempre es un poco más reducido. Pero bueno, hay otro juego. Está Cazador, que es tipo salir a cazar vampiros y esas cosas. Que también tiene su parte interesante. Pero yo creo que sí, vampiro, para mí es vampiro, hombre lobo y mago de Mundo de las Tinieblas. Y seguro me estoy olvidando otra, seguro me estoy olvidando Wraith, que vendría a ser fantasmas, si hay momias. En un momento en el pasado sacaron manuales sin parar. No todos fueron un éxito. Pero bueno, bien, bien, sigan con Mundo de las Tinieblas. Voy a hacer un estilo vaquero. Si fueras una comida navideña, ¿cuál serías y por qué? No vale decir helado. Malísimo. Yo sería algo frío y dulce, como corresponde. Pero si no se puede, porque al parecer el helado no se puede. Ensalada rusa. Frío y saladito. Yo soy más de no morirme de calor en las fiestas navideñas, que suele ser lo que pasa en esta parte del mundo. Así que si ustedes tienen una comida, ¿cuál serían también, digamos? Sobre todo de la gente de la taberna, ¿no? Ensalada de fruta. No, no, ensalada de fruta no. No me gusta. Bueno, no es que no me gusta, pero no soy el mayor fan. Este es uno de los últimos de Me Responde del año, ahora que lo estoy pensando. Va a haber otro más. Y listo. De hecho, me gustaría tirar una pregunta a mí también, si les parece esta vez. ¿Qué fue de este año las cosas que más le gustaron de la taberna? ¿Qué video, qué stream, qué post de Instagram, qué cosa les pareció más interesante? ¿Qué cosa les gustó más? Como para saber nosotros también y después charlar un poco sobre eso si quieren, a ver cómo se dio la construcción de eso. Yo creo que de todo lo que hicimos en el año, uno de mis momentos favoritos fue cuando, bueno, fue la crack. La crack fue buenísimo, la crack fue un placer, la pasamos re lindo entre todos. Estuvimos juntos todos los días, todo el día. Me acuerdo que no importa quién, se levantaba temprano, estando en la casa de cualquiera, ir a charlar, charlar, charlar sin parar hasta que nos íbamos a dormir. Volvíamos rotos de la crack, estábamos tirados todos así, hablando, 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 hasta que no se podía más. Y después nos íbamos a dormir. Muy, muy, muy lindo momento, muy lindo todo. En la crack misma. Che, vos esto, subí, bajá, che, ya fui, yo sí, quiero dar vueltas. Pim, pum, pam, pam. Hermoso, 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 hermoso. El aniversario estuvo espectacular. El aniversario fue increíble. La gente la pasó re bien. Un montón de sorteos lindos. Un montón de momentos copados. Un montón de mesas. Estuvo buenísimo. Así que bueno, mientras nos cuentan qué cosas les gustó más ahí del año este de la taberna, voy a leer las preguntas de Lu. ¿Cuál fue la mejor sabe Dios y por qué fueron los resúmenes de las películas? Los resúmenes de las películas estuvieron recopados. Recopados. Además, nosotros vimos, digamos, todo cómo es la producción de los videos. Y muy bien. Salieron re lindos. A la gente les re gustó. Muchos comentarios copados. Otros no tanto, eso no es culpa nuestra. Pero siento además que le dio un color nuevo a la taberna que no tenía. Y me parece fantástico eso.
Confirmó algo que ya sabíamos todo, que bueno, no hay grandes películas de fuera de gamers. Pero bueno, es lo que tenemos, gente. Es lo que tenemos. Hasta el año que viene, que sale una nueva película. Esperemos que sea mejor. ¿Qué otra saga de videos hicimos este año que me gustaron? Hicimos mucho de las cosas que ya conocemos, de los manuales. Sí, la vara está muy muy abajo, ¿no? Los Happy Hour de One Shots me encantaron. Fueron algo nuevo que pasó en el canal y que después encima se retomó porque Adria terminó su partida y se continuó eso. Y re lindo ver, refrescante ver otros sistemas, otras caras en cámara. Como además Fausto Nutria y Sabri se pusieron la camiseta y se pusieron a jugar cosas loquísimas y extrañas, tanto como su partida como todos los otros one shots. Es sumamente divertido y excelente, y muy contento de que hayan participado. Fueron un montón y creo que quedan todavía un par para jugar. Hermoso streams que hubo. Y creo que la otra copada que también así diferente, el Notice y Dragones. El Notice y Dragones de Puel, Fue un momento muy copado en el canal, porque se generó junto con Puel y con Fede este canal de colaboración constante entre tres proyectos que no existía, por lo menos en la taberna, y ahora está, y hay una charla constante con ellos, hay un intercambio constante, tenemos como muchas cosas copadas para compartir, y estoy muy contento de cómo se dio. Además, lo que nos enteramos, yo no leo ninguna de las noticias, y Puel las trae todas y Fede también las conoce, así que muy lindo el Notice y Dragones. Bueno, y creo que como para por último, una de las cosas que más me sorprendió a mí también fue el de creando un juego de rol. No pensé que íbamos a llegar tan lejos. Es el stream que más miedo me da hacer, porque no sé hacer juegos de rol. Estamos acá poniéndole la mejor, y de alguna manera el sistema está como tomando forma. Parece algo raro y nuevo, interesante, y la gente se copa y colabora y se queda charlando y opina. Me hace pensar. Y nada, ya estoy re sorprendido que llegamos ahora este mes a hacer el tema de combate. Eso está, me rompe la cabeza. Así que sí, esas son las cosas como que más me resaltaron de la taberna este año, fuera de lo convencional que hacemos. Los videos, las aventuras, todo eso está buenísimo también, pero siempre queremos, digamos, poner un desafío nuevo o algo diferente. Así que sí. ¿Cuándo hay directo de Bachi y Lu? Como vi en el chat, ya hicieron uno hace poco, un mes o tal vez más. Esto es algo que, pues yo no tengo ningún problema de que suceda. De hecho, tengo que hacer nada para que desde este lado, así que estoy re a favor de que suceda. Además, cuando lo hicieron tenían los sombreros, estaba bastante divertido esa parte.
Y la gente le charlaba y le charlaba. Y ellas estaban con túnica que no hacía tanto calor. Así que sí, yo estoy re a favor de que haya más videos de. Más stream de Bachi y Lu ahí trabajando, pasándola bien. Yo puedo hacer reproducción de esos videos sin drama. ¿Qué es esto? A la que me haga. Ajá, ok. Ahí va. Porque no tengo que hacer nada, tal cual. Ahora la taberna responda. La taberna responde. En fin de año van a estar ellas dos. Claro, ellos pueden hacerlo. Yo estoy totalmente a favor de eso. Pueden, sin drama, hacerlo. Claro. A ver, ¿qué otras cosas estuvieron buenas este año? Bueno, a Nure, en nuestra aventura Homebrew, para cualquiera que la siga, estamos llegando al final de la campaña. Y a mí me está haciendo cosas raras, porque me acuerdo planificar la aventura, las primeras cosas que les dije a los chicos antes de empezar, que creo que fue en la casa de Max, encima. Che, quiero hacer algo así. Bueno, está de una. Y ahora, digamos, ver cómo se está completando toda esa idea original y todo el camino que recorrimos hasta llegarlo, hasta donde estamos. Estoy muy, muy sorprendido y muy contento de esto. Me pone muy feliz. Ya, digamos, llegar al final de cualquier campaña y concretarlo, no importa cómo se termine, es un logro en sí mismo, para cualquier mesa de rol. Y nada, 2 años casi jugando esto, que es una locura. Muy contento y muy orgulloso también de los personajes, cómo se dieron. Cada uno individualmente es algo súper copado, que tiene cosas geniales. Cosas geniales ahí para aportar o escondidas en su historia, o vos ves cuando se hacen referencias a cosas que pasaron hace mucho tiempo, o se encuentran con alguien que no ven hace un montón y se lo acuerdan, o no se lo acuerdan, o hay algo que los hace acordarse. Muy bien. Ya hubo muchos NPCs que quedaron en el camino que no los voy a poder jugar y ya los extraño un poco, digamos. Philly, que no se fue hace tanto y está bien, el NPC ya está haciendo sus cosas como siempre. Es un NPC que me encantaba, a mí me encantaba Philly. Era muy, muy graciosa. Siempre buscando la manera de estar por encima de los demás, y lográndolo todas y cada una de las veces. Rara vez ella, digamos, cayó víctima de alguna artimaña. Una genia, Freddy. Bueno, sonrisa, que bueno, esa fue una historia más triste. Yurruel fue el NPC que más rápido se fue del barco. NPC favorito de Anurio en el jardín. Okay. Vamos a empezar con el jardín, que es más fácil. Para mí, Ordóñez es un excelente NPC que tiene Lordi. Vos sabés que. Como es, es buenísimo, es buenísimo. El trato que tiene hacia los personajes. Es una persona que está en constante estrés porque su jefe le manda a decir a sus súbditos que hagan algo en particular. Pero los súbditos de su jefe son extremadamente poderosos en comparación con Ordóñez. Y para Ordóñez le está hablando a un grupo de dioses todo el tiempo, diciendo que el otro dios más malo lo está mandando a hacer algo. Entonces, pobrecito.
Pobre Ordóñez, siempre tiene que estar ahí pasándola peor que los demás. Y creo que es un gran, gran personaje. Lord eligió muy, muy bien. Me encantó lo de la inmobiliaria, además. Como para tapar todo. Y de Anúrem hay algunos que les tengo mucho cariño. Mucho, mucho cariño. Eugario siento que se ganó un lugar en el corazón de mucha gente. Sí, Eugario es uno de los más. Es visceral mi cuestión con Eugario. Va por ahí. ¿Qué otro? Bueno, Sonrisa siempre fue muy divertido. Manrel, sobre todo el último tiempo de Manrel, esta parte que está jugando al básquet y tipo encontró su pasión en el mundo y no es ser un capitán de barco, me parece buenísimo. El viaje de Dur, que en el que está ahora, que completó su transición, fue increíble. Y Edur tiene esto de que puedo jugar siendo un chico de 16 años, estúpido, torpe, indestructible, totalmente destructible además. Que no hay, no tengo otra forma de jugarlo así. ¿Qué más? Bueno, ahora he estado jugando con el grupo. Que me encantan los Soulings. Me encantan los. Por eso hubo un montón. Por eso hubo todo lo que pude. Pero Oswaldo se está. Se está ganando lentamente su lugar ahí entre los NPCs que más cariño le tengo. Porque. Él se crió de una manera muy muy específica y vivió toda su vida en ese lugar, con muchas reglas en general dando vuelta, y ahora está descubriendo el mundo de verdad con el grupo, que nunca se dejó llevar por una regla cualquiera, incluso ellos mismos rompían sus propias reglas por las dudas. Y están entendiendo que el mundo es un lugar más muy 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 diferente a lo que estaba acostumbrado, era más raro. Y lo está aprendiendo muy rápido también. Y me encanta eso de él. Después hay unos NPC que sí son más difíciles de jugar. Que son mucho más abstractos y complejos. Siendo Albóndiga el mejor ejemplo de todos. Es un NPC extremadamente complejo. Y cuando lo creé dije, esto va a ser re difícil. Y no cambió nada en absoluto. Pero nada, cambió en absoluto. Es siempre difícil explicar, digamos, las intenciones de Albóndiga en general, porque es un conjunto de ranas, no es una sola. Son 6 que se coordinan. Bueno, y es raro. Claro que no, sí, eso sí, definitivamente. No pensé que iban a adoptarlo como mascota. Pero bueno. ¿Qué podía haber esperado igual también? Siento que es más culpa mía no haberme dado cuenta que lo iban a adoptar. Otro NPC difícil es Medi, que se está volviendo un NPC más constante de grupo ahora. También, ese es de una de las cosas más raras que creé en cuanto a concepto de rol. Y nada, me está gustando, me desafían un montón. Esos NPCs me desafían un montón. Un montón. Traen algo diferente que no podía. Que no podía hacer de otra manera, así como extraño. Expresar.
sentimientos, intenciones de algo tan ajeno a lo que se entiende como civilización común está buenísimo. Bueno, Cazuela, que vendría a ser, ponerle, si Albóndiga es el NPC de Kaer, Medi es el NPC de Vayne, Cazuela es el NPC de Jaeger. Cazuela es mucho más fácil, porque Cazuela es una criatura, entre comillas, natural. Es simplemente un bebé. Simplemente un dragoncito bebé que acaba de salir del cascarón. Tiene, ¿qué? Milenios de años por delante, digamos. Simplemente tiene que estar ahí, nadar, 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 ser más grande que el resto de la cosa en el mar y listo. Y entonces es un poco más fácil. Además, los dragones tienen inteligencia, la adquieren en un punto. Entonces yo sé que eventualmente Cazuela va a ser mucho más consciente, o por lo menos más fácil de acercarse a hablar que o Albóndiga o que Medi, que tienen una conexión muy específica con cada uno de sus personajes. Sí, esos creo que son. Yuash como villano me está gustando mucho, mucho, mucho. Siento que todavía sus intenciones no se revelaron del todo, y eso me gusta todavía más. No, ni idea qué le va a pasar a Cazuela, pero así bebito como está, lo están llevando a una guerra, así que tal vez veamos todos los años de Cazuela. Esto me lo dijo Lu el otro día. La tripulación del 9 va a encontrar el One Piece. Manrey va a ser el futuro rey de los piratas. Lu le encontró muchas conexiones de One Piece a Nurem. Yo nunca vi One Piece, no sé nada de One Piece. Sé lo mínimo. Sé que Luffy pelea y los brazos se le estiran. Sé que está el tipo de las tres espadas, que habla con la espada en la boca. Es un... siempre a mí me... Y después hay uno que... me explicó el otro día, Lu. Creo que hay uno que cocina, que va con las manos en los bolsillos. La chica creo que es la navegante. Después hay un artillero. Bueno. Cuestión que hay otras conexiones entre Nuren y One Piece que yo no tengo ni idea. Yo pensé que One Piece era solo el título del anime. No, resulta que es un objeto. Y en ningún momento me imaginé lo de el rey de los piratas. No va a haber rey de los piratas de Nuren, no creo. Esto de que haya una monarquía de piratas, que no creo que sea algo respetado entre los piratas. One Piece por ahí tiene como otro entendimiento, pero acá no creo. Oswaldo llegará a transformarse en el avatar del tiempo para evitar la guerra. No creo. Oswaldo está en un camino muy interesante. El otro día, Bachi, lo estábamos charlando y me gustó mucho. Él es, por lo que sabemos de la historia de él, él es el único maestro borracho que hay en el mundo y está decidido a enseñar su técnica. El tema es que no sabe enseñar y probablemente su técnica no esté del todo pulida. Así que tiene que encontrar buscar ese camino de: yo voy a ser un sensei de alguna manera, pero tengo que conocer qué es lo que voy a enseñar. Y está muy interesante el camino de Oswaldo. Es muy, muy personal, muy, muy centrado en lo que él quiere hacer. Así que ahora está, digamos, adquiriendo experiencia. Tiene que mantenerse en la sombra borracha también. En la última sesión fue agarró una botella y salió contra el enemigo. ¿Qué otro NPC a Nure me está faltando? Y ahora quedaron cada vez menos. Ahora, digamos, están todos.
ya los mencioné. Porque en su momento hubo otros que más o menos los acompañaron un tiempito. Por ejemplo, el... Galix. Galix está... me encantó toda la parte de Galix. Estuvo buenísimo todo eso. Todo cómo investigaron, cómo fueron, cómo lo rescataron. Galix estuvo un rato largo encima con ustedes. Que se hicieron amigos de unas otamentes. Muy bien, eso estuvo buenísimo. También en esa parte habían conocido al hijo de Freely, con el cual compartieron bastante tiempo también. Buzarda. Me acaba de ir la inspiración. Pregunta para todos: ¿qué clase de D&D quinta edición sería un gaucho? Me dieron ganas de hacer a Amancio el gaucho. Yo creo que está yendo por el lado del explorador. No sabría qué subclase, pero va por ahí para mí. Como que por esto de que el campo como terreno natural está muy arraigado a lo que es el gaucho en general, o por lo menos lo que yo entiendo como gaucho. Y hay también mucha conexión con la naturaleza, con los animales. Creo que el explorador es el camino a seguir. No sabría para dónde después de ahí. Mucho respeto también entre la parte natural y la parte social. Como que el gaucho se rige por esas reglas. Que creo que con el explorador van mejor. Creo que el explorador mejor. Estoy casi seguro. Bueno, si no hay más preguntas, creo que estamos en horario. Este es el anteúltimo de Me Responde. Después hay uno más de este año. Siempre es lindo hacer esta parte, porque el de Me Responde es una de las cosas que más tiempo nos acompañó. Que es compartida, porque las charlas que se dan son en base al chat, en base a todos los que comentan ustedes, o las preguntas que hacen. Y eso siempre estuvo re bueno. Tanto que hicimos otro de La Taberna Responde, Anun Responde, o comentando lo que sea. Fueron todas formas de que encontramos de compartir con la comunidad. Y es muy lindo realmente hacerlo. Así que voy a tirar unos anuncios de cierre. Si tienen más preguntas, háganlas. Todavía hay tiempo, no pasa nada. Pero quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy, que se ocuparon en el chat, incluso las preguntas relacionadas con la aventura, que estoy seguro que intentaban descubrir algo de información. Estoy viendo a Bachi. Mañana a las 19:30 estamos en la recta final de Niñas de Nurem y la tripulación se acerca cada vez más a Gak'Jakob. Pero en el medio siempre surgen imprevistos. Parece que el Philbot que habla con el viento descubrió un plano muy particular. Buzarda. El último de Me Responde del año será con todos los miembros de la taberna. Sí, vamos a hacer lo que le mencionamos, es la taberna responde y vamos a estar todos los miembros que podemos charlando, comiendo, respondiendo preguntas del chat. Así que sí, lo vamos a anunciar cuando confirmemos todos. El viernes a las 21:30, las flores del pasado es tan peligrosa como en la actualidad. Y nuestros vástagos de El Puño de Plata están por descubrir ¿a qué se enfrentarán durante la próxima sesión? Aquello que petrifica vampiros, la conspiración aún presente y misterios sin resolver. Tremendo lo de Jardín, el In Memoriam está quedando buenísimo. Además los disfraces, por favor. Las interpretaciones. El domingo, haciendo una pausa del maremoto de manuales revisados en el año, les dejamos un tallercito, una duda que ha surgido durante estos streams de DM Me Responde y esperamos que les sirva. Estuvo re lindo hacer este video, estuvo re bueno. El taller a mí me re gustó. Así que espero que también les guste a ustedes. Bueno, sin más,
Vamos a ir cerrando, vamos a dejarnos en el outro, pero quédense, vamos a hacer la raid a alguien, así siguen viendo gente jugando.